¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlos a todos desde el Centro Comunitario de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, el Centro Comunitario de Aprendizaje, que es esta red maravillosa que hace 20 años eh, se echó a andar por parte del Tecnológico con una visión de cómo llevar conocimiento de calidad, expertos de calidad como el que tenemos el día de hoy y transmitir toda esta riqueza con todo el país. Y con, no solo con México, sino con América Latina y con todos los centros que se han conectado con nosotros a través de la gran red de Centros Comunitarios de Aprendizaje del TEC de Monterrey y los que están también por Facebook y por las redes sociales, que hoy la tecnología nos ayuda a estar cada vez más cerca. Bienvenidos sean todos. Eh, como ustedes saben, la red de Centros Comunitarios, y ahí nos van a poner una filmina con la dirección por si alguien... Eh, no está familiarizado con ella bueno pues es una red que hace alianzas con escuelas con organizaciones de la sociedad civil con centros de formación con fundaciones con bibliotecas con empresas con todo aquel. y hoy bueno hoy qué más podemos decir yo puedo ser parte de la red de centros comunitarios desde mi teléfono celular si tiene internet es decir el conocimiento accesible desde cualquier lugar un conocimiento de calidad para que todos aprendamos y nadie se quede sin las oportunidades de mejorar esas competencias. Y bueno, hoy estamos, la verdad de lujo, porque además con el gran apoyo de la Fundación TechSalud, con quien hemos trabajado en todas estas conferencias, pensando y buscando una, una educación que pueda ser preventiva, que nos haga sentir mejor, que nos ayude a tener esa vitalidad para día con día enfrentarnos, pues agradecemos a TechSalud, a Francisco en especial, que nos acompaña, a Lupita Grijalva. A Memotorra, a todo el equipo de TechSalud que siempre, siempre están con nosotros y que quieren estar con ustedes a través de este gran medio que nos une. Y hoy tenemos el privilegio de tener al doctor Javier Gutiérrez Ornelas, que, eh, bueno, me dio mucho gusto saber que venía con nosotros. Ahí tiene usted su semblanza. Y me dio mucho gusto porque eh, soy su alumna. Tomé el diplomado, eh, tomé la maestría en psicología positiva y luego tomé un diplomado en psicología positiva y luego decidí tomar el de mindfulness. Y la verdad quiero decirles que es una experiencia maravillosa. Así que el saber que hoy esta riqueza que, que me ha llenado, la verdad, de mu mucho a mí y a todo el grupo que ha trabajado con, con Javier eh, pudiera transmitirse hoy y compartirse con ustedes, pues la verdad que, que nos llena de alegría. Javier es médico egresado de medicina de la Universidad Autónoma de, de Nuevo León. Y es instructor certificado de yoga con validez en la SEP y en lo que más creo que en los últimos años ha enfocado su atención es en esto del <coughs> mindfulness. Y bueno, todo el mundo se preguntará qué es mindfulness, cómo me puede ayudar. Pues eh, vamos a dejarle a él que nos explique, que nos motive, que nos invite. Y, y de verdad yo les aseguro que ustedes van a ser otros después de esta conferencia el día de hoy. Gracias a los que están aquí por su tiempo, por estar con nosotros. Y a todos aquellos que se han conectado y que quieren saber un poco más qué es esto de estar atentos, de vivir el aquí y el ahora. Pues, ¿quién mejor que Javier que está con nosotros? Bienvenido, doctor Javier Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias al, al grupo por este, hacer este espacio para hablar de esta práctica. Y bueno, pues vamos a, a empezar a entrar en materia eh, para tratar de transmitir esta, esta herramienta de la manera más completa. Eh, se ha titulado esta, este espacio, esta charla, <coughs> perdón, como Mindfulness, la atención sanadora. Al hablar de mindfulness como la, la atención sanadora... Eh, yo quiero hacer un énfasis en algo muy importante. Hoy en día lo sabemos nuestra comunidad, sobre todo la comunidad urbana aunque obviamente no es privativa en entornos eh, rurales. El estrés el estrés es una situación que está dañando de una manera muy profunda a nuestra comunidad, no solamente a los adultos, sino también desgraciadamente a los niños, eh, también adultos mayores. y el estrés está muy relacionado con la manera que tenemos nosotros de procesar nuestros pensamientos y de regular nuestras emociones de tal forma que mindfulness, al hablar de atención sanadora, se refiere precisamente a esto, se refiere a que es una capacidad que tenemos los seres humanos que nos permite reducir nuestros niveles de estrés y al reducir nuestros niveles de estrés, vamos también eh, internamente sanándonos. Eh, aquí, en este punto, entre la palabra sanación y la palabra curación, quisiera hacer una diferencia. En muchas ocasiones, nosotros podemos curarnos de un trastorno de salud, pero no sanarnos interiormente, y en muchas ocasiones, podemos sanarnos y nuestro trastorno de salud seguir presente. Esto quiere decir que la sanación viene de una calidad de vida de un sentirnos equilibrados, de un sentirnos serenos y estables, independientemente que la situación de salud, ya sea física o psicológica, no sea la adecuada o la que nosotros quisiéramos. Y eso es lo que Mindfulness nos invita. Nos invita a tener, mediante una serie de prácticas y una serie de ejercicios, eh, herramientas internas para poder sortear los diferentes eventos eh, contrarios o adversos que nos van aconteciendo en nuestra vida. Entonces, eh, he traído algunas diapositivas para poder ir hablando principalmente de esto. Del tema del estrés para, para empezar a compartirlo. Primero, eh, hacer ver a la, a la comunidad que nos escucha que el estrés es un mecanismo de defensa. El estrés es algo que necesitamos los seres humanos porque nos permite a nosotros poder enfrentar los diferentes retos. Entonces el estrés, hasta cierta cantidad, por decirlo así, o en cierta medida, es positivo. Pero el problema es que nosotros nos excedemos en esa carga de estrés, porque nosotros procesamos eh, continuamente nuestros pensamientos, y aquí vemos cómo el estrés, al decir que es una reacción de nuestro cuerpo y nuestra mente, este se va a presentar cuando nosotros nos creemos esta, o creemos estar en peligro o en una situación de riesgo <coughs> o cuando nos imaginamos. Generalmente es más lo que nos imaginamos que lo que realmente estamos porque tenemos esa capacidad mental de adelantarnos a situaciones que aún no llegan, a situaciones que aún no se presentan y al empezar a hacer nuestras creaciones mentales ya vamos detonando el estrés. De tal manera, que el estrés se genera porque cuando nosotros estamos viviendo una situación adversa, digamos, alguna, algún problema económico, alguna sobrecarga laboral, alguna sobrecarga académica, eh, notamos que tenemos que alcanzar retos que se nos dificultan y en ese momento lo que va a suceder es que se liberan dos hormonas, una de ellas llamada adrenalina, otra de ellas llamada cortisol, que son las conocidas como hormonas del estrés, sí, y en ese momento van a generar que todo nuestro cuerpo se active, se ponga en guardia, se ponga a la defensiva para poder enfrentar esa situación adversa que se está generando de tal manera que en cuestión de segundos nosotros ya estamos preparados para poder enfrentar ese riesgo ¿sí? entonces la, la situación del estrés o la reacción del estrés ha sido evolutivamente creada para nuestra supervivencia nuestros antepasados tenían que luchar eh, literalmente contra depredadores u otras tribus para poder sobrevivir tenían que escapar de los depredadores o incluso tenían que paralizarse ante un peligro inminente este tipo de estrés es el estrés conocido como estrés vital es un estrés necesario para nuestra supervivencia pero ese no es el principal estrés al que nosotros nos vemos sometidos agradecidamente hoy en día nuestro estrés no no es para sobrevivir en la mayoría de los casos, sino que es un estrés social, es un estrés relacionado con el entorno laboral, con el entorno familiar, ¿sí? y entonces a este es al que mindfulness nos ayuda. ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, cuando nosotros generamos una situación eh, que vemos o que vemos riesgosa, que nos enfrentamos a ella, en ese momento nuestro sistema nervioso se activa. El cerebro, en ese momento, al percibir algo como peligroso, va a enviar señales a todo nuestro cuerpo. El cerebro se pone en alerta, se activa, ¿sí? y toda su atención la lleva obviamente a ese peligro que está enfrentando. En ese momento el corazón va a empezar a latir más rápido, va a aumentar la presión arterial, la sangre se va a redistribuir, se va a ir a las piernas, se va a ir a los brazos para poder enfrentar ese peligro, y también la sangre se vuelve más espesa para poder, si se genera una una herida evitar una hemorragia también lo que se genera al momento de estar viviendo el estrés es que nuestros pulmones van a empezar a trabajar más rápido para captar más oxígeno ¿sí? y poder tener más energía a nivel celular para poder enfrentar esa situación riesgosa los músculos se tensan todos los músculos principalmente los de las piernas los de los brazos se van a tensionar para poder estar preparados también a enfrentar ese riesgo si ¿sí? el hígado libera gran cantidad de azúcar a la circulación y el intestino o el sistema digestivo se paraliza o detiene su función. Todos estos cambios que se generan en cuestión de segundos van a preparar a nuestro cuerpo y a nuestra mente para poder optimizar toda nuestra energía y enfrentarnos a esa situación riesgosa que tenemos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el estrés, obviamente, en nuestro tiempo, al ya no ser este, ¿sí? y lo que se va a generar en nosotros como estrés, ¿sí? es el estrés psicosocial. Un estrés relacionado, ¿sí? con situaciones económicas, con algún conflicto relacional, de pareja o social, ¿sí? con sobrecarga laboral ¿sí? o con cuestiones del día a día en las que nos vemos involucrados, principalmente en los entornos urbanos. Cuando estas situaciones se presentan, lo que genera en nosotros son emociones desagradables. Podemos ver alguna de estas imágenes y podemos reflexionar, tal vez en algún momento de nuestra vida, si hemos estado viviendo alguna de esas experiencias, cuál es la emoción predominante que se está generando en nosotros. Seguramente es el enojo, seguramente es el miedo, ¿sí? o incluso la tristeza. Estas emociones desagradables tienen la capacidad de generar liberación de hormonas estresantes. ¿sí? Entonces, Aquí vemos una imagen más, sí, que había omitido, pero que también es común. Eh, cuando nos toca esperar en algún lugar, comenzamos a generar esa carga de, de resistencia a la situación que estamos esperando. Y bueno, obviamente esto nos lleva también al estrés. Este es el estrés en el cual nosotros podemos evitar, en el cual nosotros podemos actuar para evitar que esta liberación de hormonas se vaya haciendo crónica y nos vaya llevando a diferentes trastornos en nuestra salud. <coughs> Perdón. Podemos ver aquí. En esta imagen que yo la suelo poner mucho en las clases, donde nosotros o nuestro cerebro no ve una diferencia como peligro entre una tarjeta de crédito que no hemos pagado, alguna deuda que no hemos pagado y un tigre dientes de sable, nuestro cerebro lo ve igual de riesgoso. Los ve los dos como un peligro de vida o muerte y entonces aquí vamos a darnos cuenta que nuestro cerebro se va a activar igualmente ante algo que ponga en riesgo nuestra vida, pero algo también que ponga en riesgo nuestra economía ¿sí? o nuestra seguridad social o psicológica. ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener herramientas que nos permitan a nosotros, como no podemos evitar obviamente estas situaciones en las que nos vemos involucrados, sí que nos ayude a que cuando estemos involucrados en ellas tengamos herramientas para poderlas trabajar, para poderlas reducir. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por estas cargas emocionales como el miedo o como la ira, vamos a ir generando de manera crónica situaciones adversas a nuestra salud como angustia, un miedo crónico que a veces ya no sabemos ni a qué se debe, ¿sí? pero tenemos esa sensación de inseguridad, de zozobra que nos impide a nosotros involucrarnos en diferentes actividades. Sí, podemos generar también una de las situaciones muy comunes relacionadas con el estrés es la irritabilidad o el enojo que ante situaciones muy pequeñas la persona se desborda en estados de ira que muchas veces como menciono no corresponden a la situación pero después de una carga crónica de estrés la persona está muy sensible a este estado emocional del enojo si ¿sí? nos puede llevar también a la tristeza e incluso en casos ya eh, extremos y desgraciadamente no raros nos puede llevar también a la depresión ¿sí? nos lleva obviamente a esa frustración, a ese darnos cuenta que no alcanzamos nuestras metas y generar un mayor malestar. ¿sí? podemos ver situaciones en el sistema nervioso central que se empiezan a generar también como daños. Por ejemplo, uno de los, eh, una de las situaciones adversas o de los trastornos más comunes es el insomnio. Cuando nosotros eh, tenemos algo que nos está generando estas emociones desagradables o esta carga estresante, pues obviamente no podemos conciliar el sueño. O si lo conciliamos, es un sueño muy poco reparador porque nuestro sistema nervioso está activo, porque está enfocado constantemente en esa situación que nos genera el problema, obviamente llevándonos al insomnio y trayendo desgaste durante nuestro día laboral o académico. ¿sí? Otra de las situaciones muy comunes que se generan con el estrés es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza o la cefalía tensional se genera porque nuestros músculos que rodean el cráneo se contracturan cada vez que nosotros estamos pensando en esas situaciones que no podemos lograr, que no podemos atender, y esto va generando también el dolor de cabeza se generan trastornos como inflamación en el sistema digestivo los más comunes son ya sea colitis o gastritis ¿sí? pero también trastornos obviamente mucho más graves mucho más severos como los trastornos cardiovasculares específicamente el infarto al miocardio que está muy relacionado con un estrés crónico ¿sí? podemos ver otras de las situaciones también muy complejas y obviamente graves y peligrosas como es algún accidente cerebrovascular sí entonces, todas estas eh, situaciones adversas eh, no quiere decir que directamente el estrés las genere, pero el estrés puede ser un detonante que agrave estas situaciones o que impide su curación. ¿sí? Entonces, eh, de ahí que nosotros, cuando estamos viviendo estrés, cuando nosotros sentimos ese malestar, eh, buscamos herramientas para tratar de sentirnos mejor. Las herramientas pueden ser herramientas que nos ayuden o que desgraciadamente empeoren ese estrés que estamos viviendo. ¿sí? Entonces, el estrés, como lo mencionaba hace un momento, hay que recordar que no todo estrés es negativo. Tenemos por un lado el estrés bueno, ¿sí? que se llama EU3. Y tenemos por otro lado el estrés malo, por llamarlo así, por hacerle alguna categoría, ¿sí? como distrés, el estrés que nos enferma. Por un lado, el estrés favorable o EU3 ¿sí? nos ayuda porque cierta cantidad de estrés nos permite nosotros aumentar nuestra concentración en lo que estamos haciendo, cierta cantidad de estrés nos permite tener una mayor retención de los datos, mejora nuestra memoria. También nos va a permitir que se liberen endorfinas, lo cual nos aumenta nuestra energía para enfrentar las diferentes situaciones que manejamos día a día. Y también, además de la liberación de endorfinas, se ha visto que la carga de estrés, voy a regresarme aquí un poquito, la carga de estrés eh, favorable oxigena nuestro cerebro, lo que nos permite también eh, mejorar su funcionamiento. Pero cuando nos excedemos en la carga de estrés, está relacionado con más de 35 enfermedades físicas o psicológicas, algunas ya mencionadas en la diapositiva anterior, sí, en la imagen anterior. Entonces, por eso es importante ver que partiendo de la premisa de que mientras estemos conscientes de nuestro entorno, vamos a seguir generando estrés. La pregunta es o la propuesta es cómo manejamos nuestro estrés. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros estamos viviendo esa situación estresante? ¿Qué caminos manejamos? Hay dos caminos que solemos manejar los seres humanos cuando estamos viviendo esta carga de estrés. ¿sí? Entonces, una de ellas, una vez que se genera el estrés, podemos irnos a estrategias adaptativas. O estrategias no adaptativas. Las estrategias eh, no adaptativas marcadas ahí en color rojo son desgraciadamente las que más se siguen cuando una persona, cuando estamos nosotros percibiendo este malestar ¿sí? o esta sensación de inseguridad ante las diferentes situaciones que tenemos que atender. De tal manera que las, desgraciadamente las estrategias no adaptativas, que son las más usadas, van a traer como consecuencia riesgos en nuestra salud. Vamos a ver algunas de ellas, vamos a ver algunas de las estrategias no adaptativas que más se utilizan. Cuando nosotros estamos en una situación, digamos, eh, de alta demanda laboral, donde tenemos mucha carga de trabajo, donde tenemos eh, etapa de exámenes, donde tenemos alguna situación como un familiar enfermo, etc., donde estamos viviendo una situación adversa, ¿qué es lo que hacemos para sentirnos menos estresados o menos mal? Entonces, algunas de las actividades que hacemos es que cuando nosotros estamos realizando alguna actividad, que no es adaptativa. al principio podemos sentirnos menos estresados, sí. pero, desgraciadamente, estas acciones nos llevan a adicción y a daños posteriores, sí. y aquí podemos ver también que, al final de cuentas, vamos a caer en un círculo vicioso, sí, que nos va a llevar a más enfermedades y más estrés. ¿okay? y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. <coughs> aquí vemos esta imagen de una persona trabajando frente a su computadora comiendo. ¿Sí? Y aquí el mensaje en esta imagen es que muchas de las ocasiones nosotros tratamos de reducir nuestro estrés comiendo. ¿sí? ¿Y comiendo qué? Alimentos altos en calorías. <coughs> Perdón, alimentos altos en calorías porque los alimentos altos en calorías, azúcar, refinada o grasa, saturada, van a generar liberación de endorfinas cerebrales dándonos una sensación de placer o de bienestar. Sin embargo, el detonante o el causal en este caso del estrés, que viendo esta imagen es la sobrecarga laboral, pues sigue estando ahí. De tal forma que una vez que el efecto de la alimentación alta en calorías pasa, ¿sí? nosotros vamos a volver a caer en la misma carga estresante y vamos nuevamente a buscar esos alimentos altos en calorías, lo que obviamente nos va a traer a trastornos relacionados con la obesidad o el sobrepeso, que esta es una de las enfermedades, lo sabemos, más graves que existen actualmente en la comunidad. ¿sí? Tenemos otro de los mecanismos de defensa o manejos no adaptativos que es el consumo del tabaco. En muchas ocasiones también lo podemos ver <coughs> en muchos entornos laborales donde personas involucradas en su trabajo, claro, no es privativo del entorno laboral, pero es un, un área donde la podemos ver comúnmente. Generalmente, incluso en espacios eh, donde las personas se involucran en, en, en carga laboral, ¿sí? muy desarrollados, muy bien estructurados, con muy buena sanidad en el espacio laboral, tienen espacios para fumar. Desgraciadamente, esto es porque muchas de las formas que. Te, las formas que tenemos para reducir nuestro estrés es consumiendo tabaco que al llegar esa nicotina que contiene el cigarrillo en nuestro cerebro va a generar que nosotros reduzcamos nuestros niveles de estrés pero sabemos lo grave que es también el tabaquismo ¿no? otro de los de las estrategias no adaptativas es el consumo del alcohol que nos lleva a una evasión o una pérdida del contacto a veces ya cuando obviamente el consumo es exagerado de la realidad que estamos enfrentando sí y tenemos también esto, algo que cada vez se está generando más, que son las redes sociales, pero hablando de esto, involucrarse en las redes sociales cuando no estamos buscando algo obviamente favorable, sino distraernos de las situaciones que tenemos que atender. si sí, tenemos también lo que son la, la tendencia a los juegos, que en los extremos puede llegar a convertirse en una ludopatía. ¿Sí? Y también tenemos esto de las compras compulsivas, que son estrategias que los seres humanos buscamos ¿sí? para sentirnos menos estresados. Pero podemos darnos cuenta si reflexionamos un poco en estos factores que solamente hace que el estrés se nos olvide un ratito y cuando pasa el estímulo, pues a veces el estrés llega a ser todavía más intenso. ¿sí? Por, otro lado, ¿sí? Por otro lado, tenemos las estrategias adaptativas. Las estrategias adaptativas ¿sí? reducen el estrés, mejoran nuestra salud. ¿Sí? Mejora nuestro estado de ánimo y nuestro rendimiento, lo cual nos lleva, obviamente, si lo hacemos como algo regular, a mejorar de una manera integral no solo la salud física, sino también la salud psicológica. Y en, estos, en estas estrategias adaptativas, <coughs> la más común que se suele utilizar es el ejercicio... <coughs> perdón, <coughs> perdón. Es el ejercicio que, aunque es el más común de las estrategias adaptativas, no, no es muy utilizado aún por el grueso de la población. La mayoría de la población, desgraciadamente, en los entornos urbanos es, es predominantemente sedentaria, pero el ejercicio... Eh, aeróbico regular y moderado nos permite a nosotros reducir nuestro estrés o procesar nuestro estrés de una manera sana. Tenemos también la alimentación balanceada, ¿sí? una alimentación en la cual manejamos cantidad importante de nutrientes, ya sea fibra, ya sea vitaminas, minerales, líquidos, etcétera, sanos que nos va a llevar nosotros también a hacer una depuración interior y que todas esas toxinas <coughs> que se generan por el estrés vayan disminuyendo. Tenemos también, obviamente, otra de las estrategias importantes es tratar de conciliar o tener horas de sueño suficientes que nos permitan un descanso adecuado para podernos reincorporar al día siguiente con la energía renovada. ¿sí? Y finalmente, tenemos esta imagen que se ve en la parte inferior, donde se ve esta eh, joven respirando con sus ojos cerrados, como representando esa conexión con uno mismo. Esta es precisamente la propuesta que hoy les comparto, que es la propuesta de la atención plena o mindfulness. ¿sí? Entonces, Ahí vendría, ahora sí, la segunda parte del tema, específicamente qué es mindfulness, qué es esta capacidad que tenemos y que tal vez es una palabra que hayan estado escuchando cada vez más. Y es importante considerar que mindfulness es una capacidad atencional que tenemos todos los seres humanos. Nuestro cerebro funciona con diferentes tipos de atención. Una de ellas es la atención plena, ¿sí? o también llamada mindfulness. Como menciono aquí en la diapositiva, es un tipo de atención que se enfoca en el momento presente. Sí. y que su práctica regular con ejercicios específicos va produciendo cambios cerebrales favorables que llevan a un estilo de vida con mayor salud y menor estrés porque cuando nosotros nos empezamos a conectar en el momento presente vamos perdiendo esa carga de pensamientos y de emociones desagradables que nos van llevando al estrés crónico. Entonces, la capacidad atencional llamada mindfulness es una capacidad atencional que ya la tenemos, que todos nacemos con ella, sí, pero que si no la trabajamos, esa capacidad atencional se queda latente, se queda dormida, ¿sí? Y no vamos a tener obviamente los beneficios que esta atención nos ofrece. La atención plena mindfulness tiene ciertas características. Mindfulness es una atención en la que nosotros tenemos que querer realizarla. Es una atención intencional, se le dice, en la cual yo me quiero involucrar en practicarla. En unos momentos voy a comentar cuáles son las prácticas que se utilizan para fortalecerla. También es una atención en la cual, al estarla practicando, nosotros nos enfocamos directamente con el momento presente, como dice ahí en la, en la diapositiva, con, con letras mayúsculas. En el momento presente es una conexión directa a lo que estoy experimentando. Cuando yo me conecto con el momento presente, Puedo darme cuenta de pensamientos y puedo darme cuenta de emociones, pero no me distraigo en ellos, sino que sigo conectado al momento presente, dándome cuenta que emociones y pensamientos son solamente procesos ¿sí? que no tienen por qué a mí despegarme o desatenderme del aquí y de la hora. Entonces, otra de las características de la atención plena es que nosotros al momento de conectarnos de una manera completa, firme con el momento presente, vamos a reducir nuestra resistencia a la realidad, por lo cual se genera una capacidad de aceptación de lo que estamos enfrentando en ese momento. La aceptación quiere decir el saber estar equilibrado con el estímulo que en este momento se está generando, aunque a mí de entrada no lo vea o no me sea favorable. Diferente a la frustración, término que a veces confunden algunos compañeros, la frustración es cuando yo me quedo en ese lugar porque no tengo opción, pero interiormente tengo una resistencia o tengo una frustración. Cuando yo practico mindfulness, aprendo a estar con la realidad de una manera... Eh, equilibrada y voy fluyendo con ese momento presente que se va generando, lo cual me lleva obviamente a recursos internos para poderlo resolver si acaso esta situación tiene alguna solución. Otra de las características de la atención pleno mindfulness es que nosotros, al conectarnos directamente con el momento presente, surge una eh, curiosidad innata para poder aprender de ese estímulo que se está generando en ese momento. Por eso otra de las características que se mencionan en mindfulness es la curiosidad, que cuando yo estoy experimentando algo, incluso aunque no me favorezca y yo no lo puedo cambiar, yo trato de observarlo de manera profunda para ver qué aprendizaje nos deja esa situación, porque todo, todo lo que nos enfrentamos en nuestra vida nos puede permitir aprendizaje si nos conectamos directamente con él. Ahora bien, mindfulness tiene otra característica sumamente importante. Mindfulness parte de un conocimiento que podemos también vivenciar, que podemos experimentar cuando nos conectamos con el presente, de que todos estamos interconectados, de que todo lo que existe está conectado entre sí. entonces, al darnos cuenta de esa interconexión, nosotros nos empezamos a interesar por lo que nos rodea. ya que lo que nos rodea, desde la práctica de mindfulness, es una extensión nuestra, o nosotros somos una extensión de lo que está más allá, de lo que es, de lo que es nuestro cuerpo. entonces, cada vez que logramos esa conexión, vamos notando si ¿sí? una sanación, Vamos notando una reducción, de nuestra, una reducción de nuestra carga de estrés, porque mucho del estrés, si lo reflexionamos, viene de sentirnos aislados, de sentirnos en competencia, de sentirnos limitados, de estar en una situación y querer otra. Entonces es la mente la que nos está generando constantemente esos pensamientos que nos alejan de la realidad y que nos empiezan a encapsular en una burbuja de sufrimiento. ¿sí? De tal manera que mindfulness... Eh, podemos verlo aquí en esta diapositiva, sería la contraparte de otro tipo de atención que se llama piloto automático. El piloto automático es una atención que seguramente eh, identificaremos, se trata del momento en el, que, en el que nosotros estamos haciendo una cosa y pensando en otra. Entonces, por un lado tenemos el piloto automático, por otro lado tenemos la atención plena. Cuando nosotros estamos haciendo una actividad y estamos pensando en otra cosa, Obviamente en ese momento vamos a generar por un lado mayor eh, posibilidad de accidentes, por otro lado vamos a disfrutar menos de lo que estamos haciendo, si eso que estamos haciendo para nosotros es habitualmente agradable, no lo vamos a disfrutar porque no estamos presentes y además vamos a estar generando una mayor liberación de cortisol y adrenalina, las hormonas del estrés. Pero cuando nosotros nos enfocamos de manera completa en el aquí y en el ahora, vamos a generar un equilibrio interior, un equilibrio que hoy eh, los neurocientíficos ya han podido observar con los estudios de resonancia magnética funcional, se han dado cuenta que cuando nosotros estamos en piloto automático, estamos estimulando zonas cerebrales que nos llevan al sufrimiento. Obviamente, el piloto automático es necesario, pero el problema es estar casi siempre dentro de este sistema de atención. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen del cerebro, que la, eh, la comparto en, en los cursos que, que realizo, vemos esta imagen del cerebro con estos... Eh, este, esta frase que está en la parte superior derecha de mí donde dice piloto automático cuando estamos en piloto automático sí ahí lo que se genera es una estimulación de esta zona del cerebro la corteza prefrontal derecha y se van a estimular las amígdalas cerebrales las amígdalas cerebrales son zonas de nuestro cerebro que cuando se estimulan nos llevan al enojo o nos llevan al miedo cuando estamos nosotros en este tipo de atención en el piloto automático ¿sí? eh, haciendo una cosa y pensando en otra esta zona cerebral empieza a generar esos cambios que nos llevan al sufrimiento pero cuando nosotros nos conectamos en el momento presente sí que lo vamos a ver enseguida aquí por ejemplo eh, empieza a aparecer las palabras ansiedad irritabilidad o tristeza que son situaciones que vivimos cuando estamos presos del estrés sí pero cuando nosotros nos enfocamos en el presente con la capacidad mindfulness, vamos a estimular la corteza prefrontal izquierda ¿sí? y vamos a debilitar las amígdalas cerebrales. En ese momento que las amígdalas cerebrales pierden intensidad, ¿Sí? Nosotros vamos a generar, si el entorno es favorable, una alegría ¿sí? genuina, vamos a, generar un, vamos a generar un bienestar, un equilibrio interior cuando la situación es desfavorable, ¿sí? y vamos a generar ese, esa capacidad de mantenernos estables aunque la situación que está rodeándonos no sea la más adecuada. Obviamente, esto nos lleva a una profunda serenidad que nos permite a nosotros enfrentar los diferentes retos que vamos eh, enfrentando viviendo en nuestro día a día. ¿sí? Entonces, podríamos decir en esta diapositiva que la práctica de mindfulness nos ayuda primero a dejar de angustiarnos por cosas que aún no nos suceden. Algo que es algo muy común, algo que nosotros este, nos involucramos constantemente, que es la preocupación, ¿sí? el hacer escenarios, el hacer novelas mentales que después nos creemos y empezamos a involucrarnos en ellas generándonos sufrimiento. También nos va a permitir a nosotros dejar de entristecernos, culparnos, avergonzarnos por cosas que ya no podemos cambiar aquí es muy importante considerar otra cosa el estar atentos al momento presente no impide que yo me desconecte totalmente del pasado o del futuro estos eventos mentales pasado futuro pueden seguir llegando a nosotros en ese momento de conexión con el presente y los utilizamos pero los utilizamos para nuestro beneficio si es que son útiles planeando o recordando situaciones para no volver a cometer los mismos errores o para, tome, para tomar las precauciones adecuadas pero hay una gran diferencia cuando nosotros estamos en atención plena, tomamos el pasado y el futuro como lo que son eventos mentales. Y cuando no estamos atentos a la aquí y a la hora, esos eventos mentales se vuelven realidades para nosotros, perdiéndonos en su contenido. ¿sí? Ahora. La práctica de mindfulness es una herramienta que la podemos trabajar de la siguiente forma. Por un lado, nosotros, si queremos que esta atención empiece a tomar fuerza en nuestro cerebro y nos lleve a esta calidad de, de vida favorable, tenemos que involucrarnos, involucrarnos de forma regular en ejercicios, ejercicios que se le llama prácticas informales. ¿sí? y prácticas formales. Las prácticas informales consisten en que nosotros, para poder fortalecer la atención plena, comenzamos a realizar nuestras actividades diarias de la manera más atenta posible. ¿sí? Obviamente, como son actividades del día a día, muchas las vamos a seguir haciendo en automático. Por eso se sugiere que durante 5 o 10 minutos del día tratemos de involucrarnos en algunas actividades, como por ejemplo ducharse, por ejemplo comer o cuando nos toca conducir, hacerlo con total atención a lo que estamos haciendo. Esto es, si nos estamos duchando, solo nos damos cuenta que nos estamos duchando, no estamos guiéndonos del momento presente, ¿sí? sino que estamos totalmente conectados con la acción que estamos realizando. Acciones del día a día, pero que las haríamos con esa capacidad de enfoque y atención tanto a la actividad como a a cómo me siento yo en el momento de realizarlas. Y por otro lado, tenemos que cuando queremos fortalecer el mindfulness, realizamos ejercicios para llevar atención a cuerpo y mente. Ejercicios que se van realizando en un entorno de un curso, ejercicios como el escáner corporal. El escáner corporal es un recorrido consciente de nuestro cuerpo. Tomamos una postura estable, ya sea recostados en una manta o sentados en una silla. Preferentemente cerramos nuestros ojos y comenzamos a llevar la atención a todo nuestro cuerpo, no juzgándolo, sino tanto reflexionando en él, sino dándonos cuenta de las diferentes sensaciones que ahí vayamos notando. Nos enfocamos en la pierna, nos enfocamos en el muslo y vamos así recorriendo todo nuestro cuerpo y que va a lograr esto una autoconciencia ¿sí? que nos va a llevar a nosotros a una autorregulación en nuestro día a día y poder estar atentos para atender a nuestro cuerpo de una mejor forma. Pero nunca estamos atentos a él, obviamente el cuerpo se puede ir dañando sin darnos cuenta de ello. Otros de los ejercicios se les llaman posturas de yoga, son posturas de flexión, de estabilidad, que están avaladas por la fisioterapia, por traumatología, para ayudarnos a reducir el estrés en ciertas zonas corporales. Por eso, estas posturas de yoga son posturas ya este, trabajadas previamente, o sea, no cualquier postura es indicada para este del manejo del estrés, tiene ciertas características. Y finalmente, sí la práctica de la meditación la meditación formal la meditación eh, desde el mindfulness lo, lo conocemos como un, un acto o una acción en la cual nosotros tomamos una postura estable, ya sea sentados o ya sea recostados, ¿sí? y nosotros comenzamos a llevar la atención a nuestra respiración. Nos enfocamos de una manera completa en darnos cuenta del proceso respiratorio, nos damos cuenta de la inhalación, nos damos cuenta de la exhalación y ahí tratamos de mantener nuestra atención momento a momento. Obviamente nos vamos a dar cuenta que cuando lo queramos realizar esto no va a ser posible, ¿qué quiere decir? Que nos Vamos a estar distrayendo constantemente de la respiración, pero el trabajo consiste en que sencillamente, cuando nos damos cuenta que nos hemos distraído, regresamos la atención a nuestra respiración. De tal manera que si vamos nosotros realizando estas actividades que nos llevan eh, algunos minutos del día, por ejemplo, la actividad de ducharse, de cepillarse los dientes, etcétera, son actividades que ya realizamos. Lo único que pedimos es hacerlas conscientes, hacerlas atentos. Y las otras actividades nos pueden llevar 20 minutos de nuestro día. 20 minutos que de hacerlos de manera repetida y regular van a ir generando cambios cerebrales que nos llevan a fortalecer nuestra capacidad de atención plena o mindfulness con todos los beneficios ya mencionados entonces podemos darnos cuenta sí, aquí en esta siguiente imagen ¿sí? que cuando empezamos a practicar mindfulness cuando empezamos a trabajar con este tipo de atención muchos de los muchas de las enfermedades que ya nosotros podemos estar experimentando van a notar cambios favorables cada uno de los nombres de los trastornos que voy a poner a continuación, ustedes pueden encontrar publicaciones, pueden encontrar estudios donde pacientes con estos trastornos de salud comienzan a practicar mindfulness y empiezan a darse cuenta que ese trastorno puede reducir, si puede mejorarse. Ojo, mindfulness no sustituye ninguna terapia, no sustituye ningún medicamento. Es muy importante que si alguno de ustedes que eh, está viendo este, este espacio encuentra que en alguna de estas enfermedades la, la está viviendo, la está experimentando, no creamos que solamente mindfulness nos va a ayudar. Mindfulness es una herramienta que se ha visto que nos ayuda en trastornos, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad. ¿Sí? como el estrés, obviamente, el que estamos dedicando gran parte de este tema, ¿sí? tanto agudo, o sea, ese malestar del momento presente, como el estrés que ya se vuelve parte de nuestra vida, ¿sí? nos ayuda también en los trastornos obsesivo-compulsivos, de hecho, eh, actualmente he tenido la oportunidad, en este curso que ha ido cada vez avanzando más en nuestra comunidad eh, médica, cada vez más psiquiatras, más psicólogos envían a sus pacientes para que puedan ser apoyados eh, con el curso, con la herramienta mindfulness, más sus tratamientos base. También ayuda en trastornos de adicciones. <coughs> Hoy en día. Hay cada vez más personas que utilizan las prácticas de mindfulness para poder reducir el consumo de sustancias adictivas o incluso evitar las recaídas en alguna adicción, sí. Por eso ayuda en las adicciones con sustancias, pero también en las adicciones sin sustancias. Sabemos de hábitos que no son sanos, actividades, por ejemplo el juego, el juego compulsivo, sí que no es algo que nos favorezca, pero que no podemos evitarlo porque se ha vuelto una adicción. Obviamente mindfulness también es una herramienta muy útil en estos procesos. Nos ayuda en los trastornos de estado de ánimo, ¿sí? en el trastorno depresivo o en el trastorno bipolar, sin tener que estar aún diagnosticados y sin tener que estar viviendo la enfermedad propiamente dicha. O sea, no tenemos que estar viviendo ya una depresión, con tener una melancolía o una tristeza que a veces nosotros no podemos regular, podemos utilizar estas herramientas para que nos ayude en estos trastornos de salud. También nosotros podemos encontrar que esta práctica nos beneficia ¿sí? en trastornos como el insomnio, ¿sí? irritabilidad, migraña, angustia, desatención, memoria deficiente, todos estos trastornos relacionados con nuestro sistema nervioso ¿sí? y que como se pueden dar cuenta no es algo que sea raro, es algo que se ve muy común en nuestra, en nuestra comunidad. Otro de los órganos o de los sistemas que se ven beneficiados con la práctica de mindfulness son los trastornos cardiovasculares como la hipertensión como los trastornos cardiovasculares de arritmias o trastornos cardiovasculares de taquicardias y también en la recuperación del infarto al miocardio cuando una persona ha sufrido un infarto y está viviendo su proceso de recuperación las prácticas de la atención plena han demostrado que va a acortar el tiempo de recuperación y va a optimizar la recuperación de los tejidos cardíacos. por otro lado también podemos ver que los beneficios se encuentran en el sistema muscular si ¿sí? personas por ejemplo con trastornos como eh, el dolor crónico, <coughs> como dolor de cabeza, ¿sí? lumbalgia, dolor lumbar, ¿sí? fibromialgia, personas con este trastorno este, de salud, cuando han practicado el curso han visto <coughs> perdón, gran beneficio para reducir el dolor, reducir la inflamación y, la, y los estados emocionales como la tristeza, ¿sí? <coughs> también nos ayuda en la cuestión de la fatiga crónica y trastornos como el sistema respiratorio, porque se ha demostrado que la práctica de mindfulness fortalece nuestras defensas al mejorar la producción de células ¿sí? y cambiar sistemas inmunes, nos permite a nosotros tener mayor fortaleza para las infecciones respiratorias, ¿sí? y trastornos como la este, broncoconstricción o el asma ¿sí? y la hiperventilación. Finalmente podemos ver aquí en la siguiente diapositiva cómo también, o en la siguiente imagen, mindfulness nos ayuda en otras situaciones, ¿sí? como por ejemplo se ha visto que la práctica de mindfulness nos va a ayudar también en trastornos de bajas defensas. Personas con alguna enfermedad que están viviendo cáncer activo o que están viviendo inmunodeficiencia, cuando se practica el mindfulness de forma regular, también nos ayuda en estos trastornos. ¿Y qué no decir de los trastornos digestivos? ¿sí? Como colitis, como gastritis, trastornos como úlceras que son muy generados por la liberación de cortisol y de adrenalina, ¿sí? trastornos de mala absorción, o sea, diarreas o estreñimientos, ¿sí? trastornos de nuestra piel, ¿Sí? que podemos verlos aquí, psoriasis, eh, alergias <coughs> y trastornos metabólicos. Se ha demostrado que cuando nosotros estamos viviendo estrés se eleva la glucosa circulante y esto va a complicar el trastorno, si alguna persona ya tiene diabetes va a, tra va a complicar su recuperación. ¿sí? y también trastornos en los lípidos, sobrepeso y en, como mencionaba hace un momento en los trastornos de bajas defensas. ¿sí? Entonces podemos darnos cuenta aquí cómo la práctica de mindfulness, si la hacemos regularmente, no es obviamente la panacea, no es la cura milagrosa, obviamente, pero sí es una herramienta que ya la tenemos, que ya está en nosotros y que como nos dimos cuenta, no hay que ir a adquirirla en ninguna parte, ya está. Eh, viviendo en nosotros, solamente tenemos que ejercitarla, es como el ejercicio físico. Tenemos los músculos, pero si no los trabajamos, no van a tener la fuerza necesaria para ayudarnos en nuestro día a día. ¿sí? Entonces, la, la práctica de mindfulness eh, es recomendada para todos los seres humanos, todos lo podemos realizar. Incluso hoy en día se están realizando estas prácticas en niños, desde en colegios. Yo he tenido la oportunidad de dar este curso en entornos eh, académicos, donde ya los, los profesores les están dando ejercicios de mindfulness a los niños desde los 5 o 6 años, y esto va llevando cambios en su conducta, va mejorando su atención, porque obviamente no necesitamos estar enfermos para practicar mindfulness, ya que se ha demostrado sí, que mindfulness es una herramienta. Cuando estamos nosotros exentos de enfermedad, es una herramienta que nos permite a nosotros ¿sí? mejorar nuestra memoria, ¿sí? fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos, la autoconfianza, ¿sí? mejora nuestra atención, ¿sí? <coughs> fortalece nuestra memoria, fomenta nuestra compasión, esa capacidad de llevar el interés a los que nos rodean, no solo a nosotros, ¿sí? como decía hace un momento, mejora nuestras defensas aumenta nuestra capacidad de recuperación ante eventos adversos ¿sí? y aumenta también nuestra capacidad de paciencia y tolerancia, ya que la impaciencia y la intolerancia son grandes detonadores de estrés psicosocial. ¿sí? Y estos beneficios vienen principalmente que cuando nosotros empezamos a hacer las prácticas de mindfulness, de atención plena, vamos a fortalecer la corteza cerebral izquierda, que es una zona relacionada con la regulación de nuestras emociones, ¿sí? y vamos a debilitar las, las amígdalas cerebrales, que son las zonas relacionadas con el enojo y con el miedo, y esto nos va a llevar a, a tener un equilibrio interior que nos va a permitir regular. La secreción de adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés, y sí, estas hormonas se van a liberar, sí, pero se van a liberar cuando sea necesario, se van a liberar cuando realmente estemos ante una situación que lo amerita y no por cualquier cosa que se nos ocurre o que nos adelantamos en el tiempo yéndonos al futuro. ¿sí? De tal manera que hoy en día la neurociencia ha demostrado sí, que la práctica de mindfulness es una de las herramientas más útiles con las que podemos contar para reducir nuestro estrés. ¿Cuál estrés? El estrés que nos enferma. Y se ha visto que si estos ejercicios los hacemos por un periodo regular de ocho semanas, como mencionaba hace un momento, dedicándoles alrededor de 20 minutos diarios, vamos a ir generando esos cambios. Entonces, con mindfulness no tenemos que esperar años para vivir una diferencia. Podemos notar estos beneficios en el proceso incluso antes de las ocho semanas. Compañeros que han tomado el curso se han dado cuenta que notan cambios, por ejemplo, que empiezan a dormir mejor, que empiezan a tener mejores relaciones interpersonales, etcétera, en, en el proceso de tres, o cuatro semanas de estar realizando este, este entrenamiento. Entonces, la invitación está hecha para todo aquel ser humano que le interese mejorar su calidad de vida. Yo creo que en este rango cabemos todos los seres humanos conscientes de que mucho de nuestro sufrimiento es provocado por nosotros mismos. Eh, estos entrenamientos de mindfulness hoy en día están avalados por la psicología, están avalados por la neurociencia. El curso que yo imparto de forma regular es un entrenamiento que viene de la Universidad de Massachusetts de hace casi 40 años y que hoy se encuentra distribuido en todo el mundo y cada vez va en, en, en crecimiento ya que esta herramienta ha demostrado beneficios de los cuales antes ni siquiera nos imaginábamos. Entonces, bueno, pues eh, agradeciendo el tiempo y agradeciendo este espacio que se me ha dado para compartir esta información, pues estoy a sus órdenes. Si tienen dudas o si quieren saber más de lo que es la herramienta de mindfulness, con todo gusto puedo estar a su disposición para seguir compartiendo estos ejercicios. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Pues muchas gracias Javier. La verdad que, que muy interesante eh, la plática y algo que a veces que tenemos tan a la mano como esto no requiere cirugías, Exacto. no tiene gran costo y sin embargo es una práctica que si interiorizamos nos da, como tú dices, una mayor plenitud, sí, sí, nos permite, es una libertad interior que como él dice, me encanta una frase del programa, ¿no? este, que el dolor puede ser inevitable, ¿no? pero el sufrimiento es opcional. Definitivamente. O sea, realmente si, si yo tengo un problema y, y me paso pensando todo el día en él, en algo que pasó, este, me, me hago daño. Yo tengo, yo, yo tengo la capacidad de decidir en un momento dado, concentrándome en lo que estoy haciendo hoy. O sea, el pasado no lo podemos cambiar. Se fue nos guste o no nos guste, ya no está y no podemos hacer nada. Y el futuro pues tampoco lo tenemos en este momento, entonces ¿por qué no concentrarnos en lo que estamos viviendo, disfrutarlo? Y si, si vamos disfrutando momento a momento, pues eh, se vuelve una suma de actividades eh, plenas, concentradas. Entonces la verdad que los invitamos a que se acerquen. A, a esta herramienta, a esta disciplina tan impresionante que, que en tan poco tiempo, ocho semanas, como tú dices regularmente, 20 minutos, eh, puede cambiarnos. Y la verdad es que los hallazgos en el tema han sido sorprendentes en muchas disciplinas, gente como tú dices con infartos, gente con problemas de depresión, gente con obesidad, ¿no? que, que descubren, que han probado a todos los nutriólogos del planeta, pero que no han visto el gran poder que además tiene el cerebro. Por supuesto. Entonces yo quisiera pedirte ahí que nos ayudaras un poquito y que nos comentaras eh, qué tanto usamos el cerebro y qué capacidad tiene en un momento dado de regenerar. Aquellas situaciones que nos parecen negativas o incluso hasta enfermedades. Claro, sí, el, el cerebro es una, es una herramienta muy poderosa. Antes se creía que el cerebro eh, se regeneraba hasta cierta edad y que de cierta edad en adelante ya no había cambios, pero hoy en día se sabe que el cerebro se regenera durante toda la vida. Sí, hay zonas obviamente que tienen mayor capacidad de regeneración que otras, pero por ejemplo, una zona del cerebro que se llama hipocampo que esta zona cerebral se daña mucho con el estrés, el cortisol daña mucho esta zona del cerebro, esta zona tiene una especial capacidad de regeneración cuando hacemos estas prácticas, esta zona es, cerebral está relacionada cuando caemos en la depresión. El hipocampo generalmente está dañado, ¿sí? o cuando nuestra memoria empieza a volverse deficiente. Entonces, cuando nosotros hacemos esos ejercicios, e incluso se ha visto que desde 10 minutos de respiración consciente, vamos generando esa regeneración cerebral. Entonces, obviamente, usamos mucho el cerebro, ¿sí? pero lo usamos para situaciones que no son útiles, ¿verdad? desgraciadamente. Pero, ¿qué pasa? Que esas situaciones no útiles se nos pegan a nosotros, y aunque queramos quitarlas, no se puede. Podríamos decir, bueno, ok, ya, ya vi el programa, me voy a concentrar en la respiración, me voy a olvidar del problema. No se trata de olvidarnos del problema, se trata de enfocar nuestra atención en otro punto, en ese momento, para que cuando abordemos ese problema tengamos una mejor capacidad de manejo. Vemos, porque la situación ahí está, esta no la podemos cambiar, ¿sí? a veces, desgraciadamente, pero cuando podemos cambiarla, si no tenemos esa asertividad y claridad mental, nos enredamos en el proceso y nosotros mismos la vamos empeorando. Excelente. ¿no? ¿Sí? Pues no sé si hubiera alguna pregunta en la sala, mientras vemos si a través de Facebook o de las redes sociales está llegando alguna de ellas. ¿Alguna pregunta? Tenemos una que nos eh, mandaron por el WhatsApp y nos dice que si hay algo que impida la práctica del mindfulness. Bueno, eh, bajo un entorno, digamos, en el cual nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con el entorno, o sea que en, en la ausencia de, alguna, de algún trastorno como demencia senil, como esquizofrenia o incluso como una crisis depresiva, que también es una de las contraindicaciones de la práctica de mindfulness, eh, de ahí en fuera todos los seres humanos podemos practicar. Ahora, ¿cuánto tiempo? También es importante, porque hay personas, por ejemplo, con algún trastorno de ansiedad que se quieren involucrar en prácticas largas, sí, pues obviamente el mismo trastorno no se los va a permitir. Entonces, sí es importante hacer para poder eh, analizar ¿sí? o ver en cada persona cuál es el mejor ejercicio que se recomienda. O sea, no es lo mismo para todos. Por eso a veces el buscar videos y el buscar información general, pues lo, lo hacemos, lo buscamos, lo realizamos y decimos esto no me ayuda. Pues si no te ayuda, porque no es para ti. Tal vez tú necesites otra práctica. Tal vez tu enfoque, su, tu enfoque perdón, tenga que ser más hacia el manejo emocional. A veces tiene que ser más al control de los <coughs> impulsos. Entonces hay prácticas diferentes para cada persona. ¿verdad? Paz en las que presento acné ha ido con dermatólogos y coinciden que es por estrés, pero no sabe cómo utilizar esta herramienta para eliminar estas afecciones y, pues, que se estresa demasiado y que no encuentra la forma de cómo salir de eso. Ok, eh, cuando nosotros estamos viviendo estrés eh, psicosocial, cuando estamos involucrados en nuestros pensamientos en situaciones adversas, incluso obviamente los trastornos de salud llegan a ser también situaciones estresantes. O sea, el saber que se está viviendo un proceso, digamos, dermatológico desfavorable, puede llevar a la persona a estar pensando constantemente en esa situación. Entonces, esto lo que va a generar es que nosotros vayamos prolongando el estrés. De tal manera que cuando empezamos a hacer estas prácticas, nosotros vamos a generar un cambio interno en nuestras células de la defensa, porque las células, inmunológicas cuando estamos viviendo estrés se van mucho hacia la periferia e inflaman la, la parte periférica digamos o la, o, la, o la epidermis o la dermis la, la inflaman y esto va a generar que el acné se vaya complicando Ahora bien, uno, por un lado, es saber estar con ese de trastorno de salud y con cualquier eh, trastorno de salud de la manera más ecuánime y equilibrada y empezarlo a trabajar de la manera más sana. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestras emociones desfavorables por emociones favorables, tenemos esa capacidad de sanación interna ¿sí? y vamos detonando menos esta carga estresante. Y bueno, la última que nos, bueno, tenemos un, bastantes, pero una de ellas me dice, el mindfulness tiene que ver con la inteligencia emocional y la meditación? sí, la práctica de mindfulness. Eh, uno de los ejercicios para practicar mindfulness es la meditación, como lo mencioné hace un momento. y la inteligencia emocional es una capacidad que nosotros vamos logrando mediante la regulación de nuestras emociones con la atención plena. de hecho, para poder lograr inteligencia emocional, necesitamos atención plena. si no tenemos una atención a nuestras emociones, una de las, incluso una de las bases de la inteligencia emocional es la atención plena, porque la atención plena nos permite a nosotros Saber estar con esa emoción para poderla procesar favorablemente y que sea útil para nosotros y para los que nos rodean. Okay, buenos, buenos días, buenos gracias días. por su conferencia, bien interesante, gracias. yo quería preguntarle felicidades, gracias por su conferencia, gracias. yo quería preguntarle qué relación tiene el alzheimer con esto que usted nos está comunicando, hay una consecuencia? ¿A largo plazo? Bueno, es una situación que hasta donde yo sé eh, está todavía en debate. ¿sí? Todavía, se cree que sí hay cierta influencia. Incluso la práctica de la atención plena, la práctica de mindfulness, ha demostrado eh, reducir una proteína que se llama interleucina 6, que está relacionada con, su elevación está relacionada con el Alzheimer. Entonces, eh, se cree bajo esta base que una práctica regular de meditación nos puede ayudar a evitar la, la, la aparición de este trastorno y también eh, nos puede ayudar a mejorar nuestra oxigenación cerebral nuestras conexiones neuronales lo cual a la postre pues también es de beneficio para evitar esta esta enfermedad otra pregunta quería hacerle las neuronas se se van recuperando con el tiempo o tienen un límite tienen un límite, definitivamente tienen un límite, eh, definitivamente hay ciertos cambios. A veces, desgraciadamente, no llegan a ser lo suficientes para que esto sea evidente. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros, al menos hablando de la práctica, lo que nos toca a nosotros es hacer los ejercicios correspondientes y en base a eso podemos ver el beneficio. Sí. Bueno, pues eh, nos quedan pocos minutos. La verdad es que la última pregunta que yo quería hacerte, porque había algunos comentarios también aquí en la red. Es, nos dicen, nosotros los centros comunitarios, como sabes, están eh, a lo largo y ancho del país y tenemos más de 3.000 en México y Estados Unidos y en Centroamérica. ¿Cómo acceder a esta información? O sea, alguien que esté en una zona rural o en una zona marginada. ¿Cómo, ¿Cómo acceder a esto? ¿Algún, ¿Alguna información en internet? ¿Qué está al alcance de nosotros, los de la vida diaria? Claro, podemos encontrar. Eh, bueno, yo tengo un espacio, un espacio donde obviamente trato de difundir estas herramientas, donde pueden encontrar algunos videos, donde pueden rica? encontrar. Sí, claro, incluso estoy tratando de poner, y ahorita estoy en ese proceso de trabajo, ya pueden encontrar algunos, aunque no son muchas, meditaciones, meditaciones cortas, meditaciones de 10 minutos, recomendaciones, y cada vez estoy tratando de alimentar más la página web de un servidor, eh, y ahí pueden encontrar información, incluso este, está el proyecto de hacer algún curso en línea para que más personas, sin obviamente estar directamente involucrados como lo hicimos en un entorno este, personal, sí pues puedan llevarse herramientas, que obviamente la, la práctica de mindfulness o el, el curso de mindfulness digamos ideal es el personalizado, donde estamos aquí uno a uno, pero cuando no puede ser así, el conocer herramientas como las, las de en línea o a distancia son también muy, muy positivas y poderosas. Bueno, pues cerramos esta transmisión diciéndoles que estas conferencias que el doctor eh, Javier Gutiérrez Ornelas nos está ofreciendo, las vamos a tener en el Centro Comunitario de Aprendizaje, las que él ya nos ha ofrecido, que están de forma gratuita, para que ustedes no solamente puedan volver a ver esta plática tantas veces quieran, sino para que vayan adentrándose en estos ejercicios que él amablemente comparte con todos ustedes. Por su atención, muchas gracias. Un buen día desde el Tecnológico de Monterrey.